La Gobernación de Norte de Santander, desde la Secretaría de Gobierno y la Liga de Rugby de Norte de Santander, vienen desarrollando procesos deportivos con escuelas de este deporte en los diferentes municipios de la región, además de involucrar a los padres de familia para la prevención y la convivencia ciudadana. Bueno, lo que estamos haciendo con las escuelas de rugby es un proceso de trabajo de prevención. O sea, las escuelas de rugby se insertan en un ejercicio que hacemos de campañas de convivencia ciudadana y de convivencia en las que se involucra no solamente a los jóvenes, sino también a los papás. El propósito es generar entornos protectores y opciones de proyecto de vida para los jóvenes y adolescentes. En ese sentido, además de las escuelas de rugby, hay escuelas que se va a trabajar en los temas culturales, en los temas de campamento, en los temas de intervención psicosocial. Son más de 1,000 niños beneficiados en los diferentes municipios del departamento, además con el acompañamiento por parte de la Secretaría de Gobierno en la dotación de los implementos deportivos, con el único fin de formar ciudadanos. De momento, las escuelas de rugby que se han creado han permitido que 1,040 niños y niñas del departamento, de varios municipios, de la provincia de Ocaña, de Cúcuta, estén hoy en día practicando el rugby, pero lo estén practicando con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, que les facilita los balones, los instructores, los uniformes, con un propósito, y es el propósito que a través del deporte de rugby, que aparentemente es violento, pues se pueda canalizar energía, se pueda materializar reglas de convivencia ciudadana y de la misma manera canalizar violencias.